Hola chicos, estamos aquí de nuevo en un nuevo directico para este hermoso y humilde canal. Y más que todo con mis mejores suscriptores del mundo, ¿vale? Así que pues nada, vamos todos a dejar su épico y humilde like. ¿Y qué? Y pues nada, comenten el número, a ver qué número comentamos. Comenten el número 15, yo los saludo a todos, ¿vale? Para empezar con saluditos y pues luego liarla, ¿vale? Así que comenten todos el número 15 y dejen su épico live, es porque hay 15 likes, entonces quiero que suba ese monto de likes, entonces comenten el número 15 y dejen su like para saludarlos, ¿vale? A ver, vamos a ver quién va a comentar. A ver, ¿quiénes comentan? El primero fue Ladi. Un saludito para Ladi, para Tesanti, para Jefferson, para Mario, para Ero Brian, para Junior, para Karma, para Cindy, para Brian, para Karma, para Sergio, para Mario, para Junior, para Andrés Vera, para Lady, para todos. Para Alex, para todos los que me están apoyando. Les agradezco mucho por su apoyo. Recuerden que eso es lo que me hace feliz. Y pues nada, no hay nada mejor que ustedes me hagan feliz, ¿listo? Así que les agradezco. Entonces voy a entrar al Discord, que me están pidiendo que entre al Discord. Así que un saludito para todos los que están aquí. Muchas gracias por apoyarme. Les agradezco un montón de corazón, ¿vale? Muchas gracias. Voy a entrar acá. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Oye. Listo, estamos ready. Dale. Epa, tope. Listo, entonces muchachos, lo que vamos a hacer un torneito de kill, ¿vale? Vamos a dar ganadores. Vamos a hacer un torneito de kills y pues nada, al que se la lleve con más kill, el que se la rife, más que todo es que ustedes la rifen, se la rifen con las kills y se llevan su regalito, ¿vale? Entonces vamos a... Pues tiene que entrar y si hace, ganan kills, pues de una se la lleva, listo, voy a gastar mi sala, ¿vale? ¿Qué está rifando? No sé, vamos a dar, yo qué sé, entre 200 y 300 diamantes, para no quedarnos tan pobres. Sí, para no quedarnos tan pobres. Vale, entonces vamos a colocar por acá una contraseña. Vamos a poner por acá una contraseña. ¿Es que ya tenemos salas? Pues yo tengo una, vamos a ver quién más dona o a quién más le pido sala. Marica, pues a mí me llega la sala de clan, weón, pero no sé cuánto falta para que llegue. Pues es, hoy a las 12 empieza eso. ¿Las 12? Sí, hoy a las 12. Vamos a crearla en solo, ¿vale? En solo. Vale, pues, invita. Uy, la contraseña no va. La contraseña no es válida. Vamos a colocar otra contraseña. ¿Ha llegado de cuenta? Invíteme, Donato. Listo, ahí estamos, ¿vale? Ya creamos la primerita sala, eso fue de uno. Pero muchachos, les agradezco si dejan su like, ¿vale? Les agradezco si dejan su like. En verdad que les agradecería mucho si dejan su épico like. Recuerden que entre más likes, más se va a posicionar el directo y más gente nueva va a llegar. Y eso es lo que me gusta, ¿vale? Así que les agradezco si me apoyan con su like. Les agradezco. Les agradecería mucho si me invitaran. Bueno, entonces. A ver, yo puedo armar una sala. Tengo cuatro. Javier, se te agradece un montón si me apoyas con la sala, ¿vale? Así que debajo de esto. A ver, Javier, si en realidad tienes las alas, pásame tu ID, ¿vale? O sea, le agradezco si me pasas tu ID, Javier. Bienvenido, José. Listo, entonces vamos a invitar a Brian. Vamos a invitarlos del clan. No ha llegado el panda. No ha llegado. Pérez está en grupo, Michael, de Carlos. No veo más gente. Usted ya no lo tengo. ¿Cómo es que llama usted, Brian? Simón. Que día por la noche. Invíteme. ¿Cómo se llama usted? Hola. Brian, ya le envió sus números, marica. Brian, marica, no lo. Ah, ya lo vi. ¿Es este usted? ¿Es ese? Simón. Listo, bueno. Listo, muchachos. Entonces, preparados, ¿vale? Lumbel, tengo dos salas. Recuerden que los que tengan salas, pásenme en su ID y yo los agrego. Lumbel, tengo sala. Los que me quieran ayudar con la sala. Ah, ya llegó la loca de caníbal a cagarla. Los que me quieran ayudar con la sala. ¿Se la carreó? Los que me quieran ayudar con sala, coméntenme ahí su ID y yo los invito, ¿vale? ¿Ves? Y sí, los invito y. O su ID o su nombre, si no lo tiene con signo ni nada de eso.
Bienvenido, Cristian Escobar, bienvenido. Aníbal es el acarreo. El que manda le dice que lo acarrea. Listo, por allá me pasaron la primera ID. Juan Diego, espera, ya lo invito, solo acepto y ya. Ayer acarreamos a Juanda como 280 puntos. ¿Cuántos? 280, estaba en diamante 1 y ya está, casi verga, me no faltan me... como 10 para subir al diamante 3, weón. Espere, Caníbal. Caníbal, hagamos un favor, agregue a este man. ¿Le paso la ID? Muchachos, ya empezamos, vale, ya empezamos. Déjenme en un segundo, ya les paso la contraseña. Vea, la ID es esta. La ID es... A ver, déjenme. Ah, está jugando. No, y ya va. Brian. No el SSJ, sino Brian el otro. No invite gente. Salga y agrégueme a este man y ya lo invito a usted, ¿vale? A estos dos, para que me agregue a dos. Que son los que me van a ayudar con la sala, ¿listo? Venga, no inviten gente. Ya lo estoy invitando. Expúlselos. Solo va a expulsar, no los voy a banear. Uy, los tengo que banear para expulsarlos. Obligatoriamente. Bueno, los voy a poner de espectadores. Dale, que son heroicos. Son heroicos. Vea, Brian, ya se salió. Salga, yo le paso la ID y lo vuelvo invitando, me los agregue. Dale, pues. Entonces, muchachos, acepten los que van a donar sala, acétenle la solicitud a Brian. Vea, Brian, la primera ID es esta. 22. 143 9906. La segunda ID, a ver, deme la segunda ID, la pasó, a ver, ¿dónde está? No, el primero se llama Noah. Sí. Noah y el otro es 40 y la ID es 41. 41 24 53 850. Listo, agréguelos y listo, ahí acepten la solicitud a Brian. Él se llama Brian y en todas las letras tiene como círculos para que lo acepten. Listo, Brian, entonces lo voy a invitar ahora. Brian. Muchachos, los agradezco mucho más si me apoyan compartiendo el directo con sus amigos. O no sé, díganle que entren al directo, que vengan a ganarse un regalito o cualquier otra cosa, ¿vale? Oye, ¿cuántas kilas hay que hacer para ganar? El que más haga. El que más haga. El de toda la sala, el que más haga kills. El que más haga kills, el que se reviente kills. Sí, bueno, muchachos, les paso la ID, ¿vale? Les paso la ID. Les paso la ID. ¿Hoy invitamos al Tata? No invite más, espere. Ah, ya. Madre, que al fin sí me compré el pase, weón. Si pude salir, no quiero así de manzana. ¿Sí pudo? Sí, weón. ¡Qué mentira! Le metí dos escopetazos de frente con la recortada y no muere. Muchachos, esa es la ID, ¿vale? Esa es la ID, y como ya llegamos a los 50 likes, nomás lleguemos a los 50 likes que falta uno, pasamos la contraseña. Ah, yo quiero entrar a la sala, ya se acaba la oportunidad. ¿Quién tiene a Caníbal? Si alguien tiene a Caníbal agregado, invítelo. ¡Ay, no! Me dieron, casi me ganó 20 estrellas. ¿Por qué? ¿Por las cartas? ¿Las cartas? Ay, yo siempre le estoy a la derecha. Acá está Camilo. Oye, Lumbel, esos manes no aceptaron solicitud. Pues espera, a ver. Camilo, lo estoy invitando. No, me invitan. ¿Quién es este Diego? Listo, ya entró. Bueno, entonces listo, ya llegamos. Entonces la contraseña es... Venga, ¿cómo era la...? Ah, ¿verdad que yo puse una contraseña toda rara? Bueno, la voy a cambiar en pantalla. Yo sé que el directo tiene algo de retraso. Entonces la voy a cambiar en pantalla. Le voy a poner esa 5 veces esa contraseña. 5777, listo. Hasta que el directo avise. Voy a dejar que entren por el directo. ¿Qué vas a tener?
Listo, ya llegó, no, ya llegó. Listo, ya están entrando. Recuerden que es torneo de kills, muchacho. Es torneo de kills. Ahí le pasé la contraseña y la ID 75 1412. Listo. Ahí les pasé el ID y la contraseña. Uy, esto se petó. Vamos a ver quién se lleva esta salita. Esto está bueno, esto está picante. Recuerden que el que más haga kills, el que más haga kills, el que se la rife en kills. 300 diamantes. Sí, 200, 300, joven, ¿qué pasó? Pero espere, chito, caníbal. ¿Qué pasó, Brian? ¿Por qué? ¿No va a jugar? Almorzando está hijo de puta ahora. Güey, sáqueme la raqueta de los moscos. Sáqueme la raqueta de los moscos. Faltan dos, muchachos, faltan dos para que se unan. Entonces, recuerden, muchachos, recuerden que no se puede hacer trampa, no se puede hacer team, no se pueden usar carros y. Y ya, y no se vale caer en factory. Entonces Brian, si puedes petar, me ayuda por allá a ver quién está haciendo trampa, ¿vale? Entonces nos fuimos pues. ¿Me puse a espectar? No, yo no lo puse a espectar, le da otro Brian. Muchachos, la contraseña estaba ahí en el chat del directo, ahí estaba la contraseña, que era 5777, pero pues ya la empezamos. La boba. Esa boba va a jugar hasta las 11, el Juan. No, eso de los hackers nos callan mucho, hackers, porque ya estos son hacks como más avanzados, no cualquiera los puede tener, ¿sí me entienden? ¿Cómo, Brian? Me faltaron 6 toques. No, yo todavía no me he topado ninguno. Pero yo maté a varios con el truco y yo creo que dijeron, no, ese es hacker. Bueno, los zumbaban un segundo. eso me disparan y yo que me les volteaba, me las agachaba y me las paraba de una. Y en un segundo los zumbaba, 70, 70 y 180 de daño les hacía. Bueno, por acá ya tiró el primerito. Recuerden que el que gane el torneo y no se reporte en los comentarios o no esté suscrito, no gana premio. Porque yo sé que aquí entró más, aquí hay más de un invitado. El que gane el torneo con kills tiene que llegar y comentar yo lo gané y pasarme su ID para yo verificar. Porque si llega a ganar algún invitado que no tiene ni idea qué es lo que está haciendo, pues obviamente no va a ganar. Ya se quedó bugueado ahí, vea. Uy. Carmaldá acabó de matar a alguien con M70. Bueno, Carmaldá se llevó la primera kill. Y Camufla también se llevó la segunda kill, igual que... ya empezaron a matar. Las suscripciones en público, ¿vale? Sí, también. No, pero pues solo de menos, porque uno se da cuenta. Yo me he suscrito como 10 veces ya. Uy, le llegó. A machete. Ay. Épico. A ver. Le doy un like antes de que muera. Vamos a ver qué hace. Está sin arma este chabón. Ay, man. Vea, por acá está reportando un hacker que dice yo soy hacker. Ojo con Jimmy, que es hacker. con el Jimmy que está diciendo que le es hacker. Uy, se salvó ese tal Luis. A ver, velo, ahí lo tiene. 15, no, papi, con esa arma no le haces ni cosquillas. Con esa arma no le haces ni cosquillas, men. Pero se le está acercando. Espera, que acá hay pelea. No, muerto. Adiós, papá. Y lo mató Juan, 4709. Un saludito para Juan. A ver, bueno, ahora sí vamos a ver quién va ganando por acá en kills. Por acá van con una kills, que es Juan. Por acá van con otra, que es Santi. Y a ver, por acá está Ángel y Tata alcanzó a entrar. No sé si lo invitaron o entró con la contraseña. A ver, ¿quién más hay por acá? Veo con una kill. Todos van con una, bueno. Hay emparejamiento, o sea, está reñida la partida. Hay nivel. Todos van con una kill. Ok, va este men con dos. Diamante 2 va con dos kills, ¿vale? Esperen que me voy a ver qué es.
Muchas gracias, COVID, por tu suscripción. Se te agradece un montón, parcero. Recuerda que es lo que me ayuda a crecer. Se te agradece un montón. Si te suscribiste, recuerda también activar la campanita. Eso me ayudaría mucho más. ¿Qué me dice Brian? Acá está Brian. Uy, Tata acaba de matar a alguien. Brian tiene gente arriba en pick. Bueno, por ahora va ganando otro Brian. Los Brian están de moda acá en esta sala. Hay una mujer, creo que se llama Erika, por acá. Uy, mataron a Tata con escopeta. Uy, pero está... Ah, no, no. Creí que estaba FK. Muestre, por ahora van punteando con 2 kills, ¿no? Sí. Van 2. El Ña. El Ña va con 2. Y... Carmaldá va con 2. Uy, ahí viene otro, ahí viene otro. La tercera kill ahí se la hace, a ver si se la hace o qué. Creo que tenía M79. A ver, ¿qué le está pidiendo a Misa o qué onda? Yo de usted le tiro un pepazo y listo a la. Un pepazo y. Ay, ay, no, ojo, se lo bisquea. No vaya. ¡Ay! ¡Ay, no! Uy, Camilo, ¿qué fue eso? Ay, 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 ¿sí vieron cómo se suicidó con el lanzapepas? Un saludito para Axel, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, igual a Willy Frefire, muchas gracias por tu suscripción, bro. Recuerda activar la campanita, que eso me ayudaría demasiado, ¿vale? El Ña es un compañero hacker, el Ña, no creo que sean hackers. Bueno, por ahora va este men con 2 kills. ¿Quién más lleva 2 kills? Este men, el Yobo 34, sí. Ah, y el Ña va con 3. Dicen que el Ña es hacker, vamos a ver. Si es hacker, pues queda baneado de la sala. Claro, si es hacker. Lumbel, estaban haciendo equipo. ¿Quién está haciendo equipo? Dígame el número o el nombre, salúdame. Un saludito para Lisandro, igual que para Francis Pineda. A ver, quiero ver que el Ña se enfrenta a alguien. Están diciendo que es hacker, no sé. El 50 también va punteando. El 50 también va con 3. ¿Quién es el 50? Un tal tras. Ay, 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 tiene alguien. Espera que tiene alguien. Uy, uy, uy. No, con esa escopeta pega muy duro. Le gana. Ay, qué buenísima. Bueno, va punteando con 4 kills. Oye, dígame. Ay, hay otro. La quinta. No, ya murió. Ay. No, yo sabía que moría. Casi lo mata. Lo dejó a 10 de vida, va. Le ganó solo porque el otro estaba herido. O si no, también se lo carga. Sí, va ganando. Vamos a ver el Ña qué es lo que dice. ¿Qué pasó? ¿Estaba haciendo el bug de la ballesta? Sí, creo. ¿Lo puedo hacer? No, pues igual yo no creo que ese bug sea muy qué. No creo que sea muy... yo digo que ese boot no es que sea mucho problema ese boot, porque no cualquiera se deja meter un ballestazo, ni cualquiera es capaz de meter un ballestazo. Se tiene que quedar uno muy quieto. Y un saludito para Brian Romero, bienvenido. Mano de Brian. El Ña estaba haciendo equipo. Vamos a ver, lo estoy respetando porque está hablando mucho del tal Ña. Vamos a ver el Ña qué es lo que hace, que están diciendo que es hacker, que está haciendo equipo, entonces vamos a ver. Espere Brian que le tengo el volumen bajito y no lo escucho casi. Espere, yo lo subo. Listo, ya. ¿Qué? Brian, hay una chica que está arriba, se llama Erika. Erika, ¿cierto? Hay una tal Erika. Uy, cuidadito, a ver, no, este man está jugando lo legal. Este man es legal y... Buena. Este man está jugando legal. Francis, ya te saludé. Me avisa si necesitas sala. Recuerden que los que me quieran donar sala me pueden pasar sus ID, yo los agrego y así creamos la sala, ¿vale? Lumbel, el 19 está en combate. El 19. Uy, tiene papa, cuidadito, a ver, vamos a ver qué hace. Uy, pero se la acabaron. Ah, no. Uy, anda con papa y spaz. Ojo, tírelo, que ahí lo mata. No, se le vino. Se le vino por la izquierda. Uf, uy, buenísima. Buenísima del ninja. Velo, se va a salir suicidando con eso. Se suicida. El Ña acaba de matar a alguien. Pégelo. ¡Ay, 95, muerto! No, lo salvó ese chaleco al 4. Bueno, por ahora el que va ganando con kills creo que es el Ña. El Ña va ganando el torneo, a ver. El Ña va con 5, va punteando. Y Caníbal no lo he visto ni en el suelo. Ah, Caníbal no entró. Ah, sigue. Es que Caníbal...
Es que la táctica de caníbal es irse para la punta, para el culo del mapa, lutearse y ahí sí irse a jugar. Y el problema es que el torneo es torneo de kill, no el que gane la partida. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el caníbal. A ver quién dice por acá, qué dicen por acá. Muchachos, recuerdan, le recuerdo algo, que no manden mensajes repetidos. Si dicen Lumbel, salúdame. Y de pronto pasé el mensaje, discúlpeme. Pero si lo van a, si van a volver a decir Lumbel, salúdame, agréguenle en un punto o otra letra, porque el Nightball los va a bloquear, ¿listo? Entonces no manden mensajes repetidos. Es decir, sí lo pueden mandar, pero pues no igual al otro. Tienen que allí sea agregarle un punto o una coma para que el Nightball no lo bloquee, ¿vale? El hacker es Ña, no, pero el Ña está jugando bien. Pues si tiene hats, tendrá hats de que yo qué sé, de que no le quiten vida o de salto. No, de salto va bien, de velocidad también. El 7, el 9 y otro pilón están juntando. 7, 9. Estamos con granada. Ay, gas. ¿Quién mató a Caníbal? Por loca. Camilo, no sé, depende de las alas que me donen, pero pues yo creo que normalmente siempre hacemos 5 salas, 6 salas. Esa es la primera. Tiene gente en la espalda, parcero. Uy, 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 le sacó hartísimo con esa granada. No, ya está muertico. Ve, se puso una hoguera. Uy, pero buena. Buena pared y buena hoguera. Esa hoguera ya lo curó demasiado. No, bebé, se va a matar. Bebé. Uy, esa hoguera lo curó demasiado ahí. Regálame una mochila o una máscara. Para poder darle una mochila o una máscara, tienes que entrar a la sala y ganarla. Lumbel, espéctame, dígame dónde hay gente jugando que yo no encuentro a nadie. Ah, parce, usted está en pit, pero pues ahí. Ah, no, ahí no. Erika es mujer. Pero Brian, viendo como por Abimasaki, está la gente. Viendo como por Abimasaki, eso, por Abimasaki está la gente. Hay varias personas con 0 kill. El que va punteando es el Ña. Ay, el Ña está. Espere, que ese men acá está en enfrentamiento. Dígame, ¿quién está cerquita mío? Baje para Abimasaki, que ahí se los encuentra a todos. Baje. Bueno, vamos a ver cómo lo hace el Ña. El Ña ya está, vea, 61 de vida y creo que no tiene botiquines porque nos ha curado. Vas a morir, men, y vas ganando. Si matan al Ña. A ver, el Ña decide irse más bien. Vamos a ver qué hace este men. Este men tiene gente abajo. Voy a entrar, que no se me meten los pasos. Por acá está Cristian. Por acá está Brian. Vamos a ver si Brian es capaz de matar a Erika. ¿Dónde está Erika? Déjeme, la veo. Por la ruina. Ah, no, Erika ya salió de ahí. Al frente. Por ahí, al frente, derecho. Pero corra sin arma, loca. Bienvenido Josué Paula, creo que se llama. Muestre, ¿mataron al Ña o qué? Derecho. Ay, el Ña subió a pick. José, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo torneos de kills en salas personalizadas. Si llegas a entrar a una sala y la ganas en kills, te llevas un regalito, ¿vale? Solo hay un ganador por sala, sí, un ganador, pero pues normalmente salen 5 o 6 ganadores porque son varias salas, pero por sala sí solo hay un ganador. ¿Qué decían ustedes? Muchas gracias a David Velázquez por tus suscripciones, te agradezco un montón, bro. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas ningún directo, ¿vale? Que si tengo oportunidad de ganarme otra sala, pues sí va a ser fácil. Ah, pues si la gana. Yo soy Joan, participo y XDL porque me bloqueas. No te entendí, ¿qué pasó? Abajo en la casa de dos pisos hay uno. Francis, ¿cómo entras? Yo te paso la ID y la contraseña y listo, tú entras. Uy, ¿a quién le están dando? Brian, acá en la casa de uno. No me diga que ese es Brian. ¿En qué lado? Ay, si era Brian, gas. Va llegando, va por la mitad de mí, o sea, va por los lados de la grandota. Ahí le llegó Brian. El Ña es el que ahí le sale. Si lo mata Brian, ese es el que va ganando. Si lo mata, se le vino. Uy, un monster. El Ña te va a llegar.
Ojo, ojo, que la llega. Uy, ese cabezazo. Ojo, con, ojo por la espalda, marica. La va a llegar por la espalda. Le va a llegar por la espalda. Ah, vea, no le dije. Bebé, se le quedó quieto. Se le quedó quieto, ve. Bueno, el Ña ya perdió, pero va ganando, aún sigue ganando. A no ser que lo empaten. No, pero esa mina donde la puso. Esa mina era para que la pusiera arriba. Ahí la miran. No va, el que le mandó la solicitud, el men que estoy respetando, se llama Brian, acepte la solicitud de que él está acá en llamada. O no va, o más fácil, únase al Discord y por ahí hablamos y yo te paso la contraseña, ya. ¿Ah? Hay uno por donde mataste a la otra. Espera, yo paso el Discord para los que me quieran donar salas. Ve, acá le paso el Discord. Únase al Discord y por ahí hablamos. Uy, Brian, no, no te asomes, que ahí hay otro. Ok, hay dos, hay dos. ¿Hay dos? A ver, por acá va uno con... Uy, este men con 3 kills que va como punteando también porque ya mataron al que llevaba aquí 5. Vamos a ver quién se la lleva. El Ña ya va punteando con 5. Vamos a ver. ¿Qué le da? Uy, Brian, muerto. Acá y lo matan. Brian, a ver. Uy, al frente tiene alguien, al frente tiene alguien. El truco y no le funcionó. Se acaban de cargar a Samuel que iba con 3 kills. Este men también lleva 3 kills. Vamos a ver cómo la hace. Y creo que Ryan se quedó fuera de zona, ¿verdad? Oye, el que se lo cargue ya pierde tiempo. Muchas gracias a Josué por tu suscripción. Se te agradece un montón, brother. Muchas gracias. Recuerda activar la campanita para que te notifique, ¿vale? Recuerda activar la campanita. Uy, uy, muerto, muerto. ¡Ay, ese escopetazo! Ay, ese era Brian. ¿Dónde quedó la zona de la bajadita? Ahí está. Media partida viéndome a mí. Mr. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Nova se acabó de unir. Vale, acá entró Nova. La suerte, la suerte. Ahí. Vale. Valerie. Mermelo un poquito, sí. A ver, ¿qué pasó por acá? ¿Cómo me puedo entrar a la sala? Yo le paso la contraseña y la ID, tú entras con la contraseña, ¿vale? Y si ganas la sala en kills, te llevas un regalo. Uy, Brian, tiene que matar a dos más. Si mata a todos tres, la gana. Si mata a dos y gana la partida, también la gana. No, no, si mata a dos, la gana. Si mata a tres, la gana. Ajá. Ya si mata a dos, la gana porque el men ya... Ay, atropellado, gas. No, dañele ese carro, parce, qué asco. Ay, parce, se suena el micrófono. Ahí abajo tiene a dos. Tienes a dos, Brian. Yo quiero jugar, obvio. Todos pueden jugar, todos pueden jugar. Ya va a terminar. Estén pendientes porque ya vamos a crear la siguiente. Esta ya va a terminar. Vamos a ver quién se lleva la primera sala. Lleva una más, boa. Lleva una más. A ver. Muchachos, les agradezco y me apoyan con su like, ¿vale? Les agradezco si me apoyan. Oye, Brian, con su like. En la casa de café de Madena hay una. Le bajo por abajo. Listo, no va a crear la siguiente, ¿vale? En el centro de toda la zona, de la zona que quedó, hay uno, que está por la antena. Listo, no, ya tenemos la próxima sala, ya tenemos la próxima sala. ¿Y cómo pasas la contraseña? La paso. Espera, Brian, déjame hablar. La paso por el chat y la digo en voz. 12-12. Ay, ojo con la zona. Ay, le quedan dos. ¿Los mata o los mata? Ay, no, ya matan al otro, paila. Se la llevó el Ña. Se la acaba de llevar el Ña. Ay, no, mentira. Le queda uno. Ahí, velo, Brian. Brian, ahí está. Velo. Ay. Ay, le ganó. Brian, le metió el primer escopetazo. Rusielo. Dele. Buena, Brian. Listo, muchachos, la partida...
Acaba de ganar Brian. ¿Por qué gana Brian? Porque el Ña hizo 5. Y Brian también hizo 5, pero Brian ganó la partida. Entonces, el primer premio es para Brian. Pero como a Brian, yo lo conozco, entonces no necesito nada que me pase allí ni nada, sino que en estos días lo mando. Bueno, ya tenemos el primer ganador de la sala, ¿vale? Ya tenemos el primerito. Así que vamos a crear la siguiente sala para ver quién se la gana. Pero muchachos, les agradezco si dejan su like, ¿vale? Van dejando su like, ¿vale? Bueno, listo, créala. Listo, créala. ¿Dónde me invita? Ponle de contraseña, pero ya si gana no se le da regalo, ¿no? ¿Ya qué? Ya tiene su regalo. Ya si vuelve a ganar, ya no hay regalo. No, yo vuelvo a ganarla. Yo me voy a ganar esta y ya. Oye. Dime yo que soy el dios de la espada. Soy como el dios de la espada. No, pues ya. Okay, ¿qué voy a hacer en esta partida? Vamos a ganar esta. Listo, listo. Esperemos a que creen la siguiente. Nova va a crear la siguiente salita. Así que muchachos, aguántense un poquito. ¿Qué? ¿Sabes qué me hizo un mal del Dynasty CH? ¿Qué? Que si le regalo una caja de Scar, me ayuda a subir. No. Espere. Listo, muchachos, esperemos que no va a crear la siguiente sala. Así que aguanten un poquito. Ya hay un ganador. Y los que quieran unirse a Discord, bien pueden unirse a Discord. Ahí está su link. Por la boda, yo ya voy a subir. Yo ya tengo con quién subir. De su cuenta de reiría 8, como el mío. Ahora sí. Diga, le quiero robar la cuenta. Espera, espera que ya van a crear, aguante, no se vayan todavía porque la pierden de los regalos. Pero loco, wow. Los que me quieran donar sala y me quieran ayudar con salitas, pueden unirse al Discord y por ahí hablamos, ¿vale? Ahí les estoy pasando el Discord por acá por el chat. Nada más esperar a que este men la cree, que ya la está creando. Solo esperar a que nos pase la ID. Oye, Lumbel. Tengo sala. Demuéstreme. Tengo sala. Listo, Tejuan. A ver, Tejuan, ¿no está en llamada? Me salió. Machu baby. Muchachos, aguanten que están creando la sala, ¿vale? No se desesperen. Ya pasamos la contraseña, ¿vale? Listo, ya están saliendo varias salas, hay como 3 salas más. Para que se ganen eso y se lleven regalitos, ¿vale? Quiero jugar, obvio, todos pueden jugar. Ya te extrañaba. Hola, soy Golfi, bienvenido Golfi. Lumbel, quiero jugar, obvio. Esperé que están creando la sala y ya los invito para que entren con la contraseña, ¿vale? ¿En qué región están jugando? Región de Estados Unidos. ¿Qué pasó, Brian? Yo me vio el dios de la espada. Quizás, el mejor. No, marica, y adivine qué me pasó, huevón. Es que yo jugando con el Andreu, huevón. Sabes que jugando con el Andreu, marica. No, esa mochila me llenaba y no me permitía llevar las balas que necesitaba de AR, man. Wow, a ustedes no les gusta el niño nuevo, a mí me encanta. Espera que voy a desmutear a Tejuan, que dice que tiene sala. A mí sí me tramó el ninja, no. De Juan, usted me está escuchando, créala y le pone la contraseña que le mandé. Y ya lo voy a desmutear, ¿vale? Primero créala y lo desmuteo. Esperemos que me invite, se me va a invitar. Listo, de Juan, hágale. Oye, dígame. Acepté tú. ¿Qué pasó? Qué bueno, vea, marica, se le rechipa el pelito de Goku, marica. No, pero en el hombre, ahí en la mujer es feo. Es que ya me lo iba a cambiar. No, espere, tu maestro también, tu maestro es Golfi. ¿Cómo es que se llama ese men? Ese men, ¿cómo es que se llama? Él se llama Trones, creo que es ese. Que tiene 2 alas. Tejuanes también está en el clan, ¿no es? No, yo quiero para sacarme el cubo mágico para la skin de la era de hielo del hombre. Dumb,
Bell, vístase, vístase con el traje más chingo que tenga. No, yo soy pobre. Ay, yo soy pobre, ¿qué piro tiene mano de traje? No, en serio. Oye, parcero, bienvenidos, Beirus. Hola, bro, ¿cómo puedo jugar para ganar? Parcero, solo es que entra a la sala, haga más kill que todos y listo, se la gana. Sí, ya dele, ya la están creando, aguanten un poquito, ¿listo? Oye, el hombre, ¿qué me va a parchar? Espere, que es que Tejuan, no sé, espere, yo ahora miro qué le mando, ¿vale? Igual ya no me ha mandado regalos, los va a mandar el Charles. ¿Quién es el Charles? Un man ahí. Tejuan, le toca que se salga. Ah, no, yo mismo lo puedo hacer. Un man que patrocina a Lumbel. Sí, sas. Yo iba a patrocinar a Lumbel, que día, pero no. Listo, Tejuan, activa el micrófono que ya me puede escuchar. Sí, en solo. Oye. ¿Ah? Un man de skill. ¡Ay, puto! Si hago más kill, ¿qué me regalas? Le podemos dar hasta 200 diamantes. O le podemos enviar 5 cajitas. Le podemos enviar varias cosas. Solo es que la gane y listo, ¿vale? Algo de 300 diamantes o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Listo, esperemos. ¿Qué pasó con Tejuan? ¿Si la va a crear o no? Acéptela, mándela. Tejuan, ¿qué le iba a decir? No invita a nadie, ¿vale? Yo invito a los del clan y otros. Ese Tejuan hace más bulla. Ya lo silencio. Hace la reba. Dale, Tejuan, créela, pues. Acabo de ver un hijo de puta meme. Dice que cuando te estás comiendo las tajadas del almuerzo, dice... Cuando te estás comiendo las tajadas de la... No, vida, la gente está aburriendo, cree eso. Apio, cree. Solo te doy una máscara si ganas el torneo, ¿vale? Si lo ganas, te puedo dar, no una máscara, pero pues sí un regalito. Oye, esperen, para que no se aburra, voy a invitar a un amigo. Espérense, me voy chisto. Hola, soy Ansejas. Ay, parce, ahí me da risa de piroco, hola. Hola, soy Ansejas. ¿Cómo hablas, hijo? Listo, invite, no, pero es que Tejuan está muy lento, parce. Tu maestro, papi, espere. Esperemos a ver si Tejuan la escribe. Si Tejuan la crea o si no, que la cree tu maestro. Es porque Tejuan está demorando a... Tejuan es una loca, boba. A ver, ¿qué pasó, Tejuan? Lumbel, ¿de dónde eres? Soy de Pereira, Colombia. Dele, brother, sí, ya le vamos a dar. Es que este man se está demorando mucho, yo no sé qué es lo que tanto hace. Lumbel es de Choco. Listo, Tejuan, si ya la creo, invíteme, pues. Listo, Yadiel dice que dona otras. Acepte, pues mándela. Oye, yo no sé dónde los maricas crean tantas alas. Yo no sé. Listo, muchachos, la creamos. No, el hombre, ¿a usted le gusta ese traje de... ¿Qué te dice el chamán? Vale, espere, listo, me pasaron la ID, muchachos. Pendientes, ya tenemos la ID. No, el hombre, ¿sabe qué me queda? ¿Sabe qué me puede comprar? Luis, te doy una máscara solo si la ganas. Si ganas el torneo haciendo más kills, ahí sí se puede dar algo, ¿vale? El que más haga kills, sí o qué, sí, el que más haga kills. Porque si digo que... Porque si yo digo que el que gane la partida, todo el mundo va a poner a campear. Tiene más bien el que haga más kills. ¿Qué iba a decir, Brian? Que sabe que me quiere comprar de la tienda esa máscara formal, la que viene con el traje azul, bro. Ah, sí, es bacancita. A mí me gusta solo la camisa de traje, pero es que Tejuan... No, este man está todo muerto. También me quiero comprar las chanclas. Tejuan, mándeme la ID. Ah, listo, la está mandando, listo, ya. Creo que ya. Me quiero comprar las chanclas, Ole. Espere. ¿Usted sabe cuáles son? Ah, listo, muchachos. Espere, no se aburran. Es que el men estaba cambiando de cuenta. Estaba cambiando de cuenta porque la sala la tienes en otra cuenta, no en la de él, ¿listo? Así que aguanten un poquito. ¿Qué es lo que se gana? Bienvenido, Chris.
Chris HNFF, ¿qué es lo que se gana? Se puede ganar 5 cajitas de armas, se puede ganar 200 diamantes. Son los que gane la partida y se puede. Lumbel, saluda, bienvenido. Cristian David, bienvenido. ¿Cómo puedo entrar? Yo te paso la ID y la contraseña y tú entras con eso, ¿vale? Y si ganas el torneo con kills, pues de una. Oye, Lumbel. Oye. No, marica, ya en la última parte, cuando me salió el rockero, ya tenía las huevas dentro del culo, marica, me sudan las manos. A mí me pasaba eso, era cuando estaba en Diamante 4. Sí, no, marica, pero ahorita por lo que estamos en un torneo, weón, porque me sudó, o sea, me trataban como de sudar los pies y las manos, weón. Pero lo maté y fue cuando me empezó a joder la zona y quedé yo encerrado en la casa, weón. Y el man se fue para la zona y no me ruchó, weón. Listo, tenemos hartísimas salas, así que este directo va lejos. Tenemos como 6 salas, ¿vale? Tenemos varias salas. Acá Luigi dice que dona otra. Así que hay hartísimas salas, ¿vale? A ver, ¿te Juan me mandó la ID o qué? ¿Cuál es el canal de usted, Ole Caníbal? Yo me le suscribo, a ver. Soy el devorador, listo, hágale. Mala que hay caníbales tomando el canal. Lumbel, sí o no, sí, Golfi, sí, que sí, obvio, sí las quiero. Pero si puede, únase al Discord o la siguiente la creas tú, ¿vale? La siguiente la creas tú. Voy a pasar el canal bien por el canal, a ver qué chichos. Ese es spam. Escuche, más 31, más 22, más 30. Listo, tenemos la ID, a ver, la ID. La ID es así, a ver, pásala. Se me invita. Dale, yo lo invito. Ay, Joselito, dame esa muchacha tan solo porque tiene la vida muy resuelta. A ver, pásela. Pase la ID. Pasa la ID. Lo que pasa es que no manden mensajes repetidos. Ni pongan .com o cualquier cosa así como algo así, porque el Naibo los bloquea, ¿listo? Listo, ya tenemos la ID. A ver, espero que no me esté troleando porque ahí sí hay. Es que Simón dice, muchachos, no es un Simón dice, ¿oyó? No es un Simón dice. Pero ya ahorita, más rato. No es un Simón dice porque es que Simón dice, no es un Simón dice. A ver, la contraseña es, déjeme un segundo. Lumbel. Ay, qué contraseña le habrá puesto este. Ya la dijo. No, pero no es. Ah, mira, loca, no es. A ver, espere. No, eso es una loca. Eso no es. No es. Listo, ya pedí la otra. Vamos a ver qué dice Luigi. No, te Juan es una loca, la creo mal. Esperemos que Luigi va a crear la otra. ¿Quién es el que tiene eco? Déjenme suscribir ya. Listo, Luigi la va a crear, ¿vale? Luigi la va a crear. Ahí llegó la loca de Pérez. Esperemos a que Luigi nos invite y listo, ¿vale? Ese caníbal para hacer spam está es un lindo. Oye. ¿Qué es ahí? Madre, la lima, Brian. A ver, Luigi, invítame, que la gente quiere ver balaceras y media. Hola, bro, bienvenido, clonates.
Luigi, ay, al fin un men con celebro. Ay, pero me olvidó decirle que me ponga a espetar. Se me olvidó. Con cerebro. Cerebro. ¿Entonces cerebelo o qué? Cerebro. Cerebro. El cerebro. Que me ponga a espetar. Alguien que le diga que me ponga a espetar. Que es que yo no la puedo jugar. Yo tengo que Tengo que espetar. Ah, pues es que yo soy pelotudo. Yo soy pelotudo, la I1075. Ah, listo, al fin me escuchó. Gracias. Oye, loca, invíteme. Ahí invité a Brian. Invito a. Carmalda. No me ha llegado la invitación. Ay, ese José se me coló. Inviten a Lewan. Me está ayudando con esta profesional. Hijo, ayúdeme. Invíteme a ver. No lo veo. Se le olvidó quién es el que ganó el topeo. No lo veo. Ah, ya lo vi. Listo, muchachos, la ID es esta. Muchachos, dejen su like. 90 likes y pasamos la contraseña, ¿vale? ID. La ID es 75 1860. Contraseña. Bienvenido, John Cardona. Se te agradece un montón por esa suscripción. Recuerda activar la campanita, ¿vale, bro? Recuerda activar la campanita. ¿Ese caníbal no entra? Caníbal. Muchachos, dejen su like. 90 likes y paso la contraseña. 90 likes y paso la contraseña. Ay, Santor, ni falso siempre la pasa entrando. Ay, ya pasaron la contraseña por ahí. La contraseña es 333. Qué locas, ¿ah? No, pero igual ya. Ya, el que se lo gane, si son invitados, ya baila, ya perdieron. El que tenga miedo. La contraseña es 333. No, la gracia es que no sean invitados. La gracia es que sean suscritos. Obvio. No, pero ya está todo fácil porque no quieren invitar más a nadie. Si es esa, entonces cómo están entrando todo ese boludo de gente. La contraseña es 333, ¿cierto? ¿Cierto que la contraseña es 333? Muchas gracias, Luciano Almada, por tu suscripción. Se te agradece un montón, parcero. Recuerda activar la campanita. Hay hermanos que llegan a heroico carreos y no juegan más sino clase. Vale, por acá todavía queda gente. A ver si pronto hay por acá un conocido. Quemó el cigarrillo. Gracias, Fratsua Jiménez, por tu suscripción. Se te agradece un montón, brother. Recuerda activar la campanita, ¿vale? Muchas gracias. Tiene mano de drogas. Gracias al 300 por suscribirse a mi canal. Nombre tiene mano de drogas en el canal, ¿no? Listo, se. Listo. Se te se petó esto. Que es que se te po. Si quieren entrar a petar, bienvenidos sean, ¿vale? Pana, soy Josué Medina. ¿Bien o qué? Bienvenido. ¿Qué pasó? Muchachos, recuerden que es torneo de kills. El que más haga kills se lo lleva. Se lleva el regalito, ¿vale? Empieza la luz, Luigi. Empiézala. Voy a crear un canal del rincón del porno. Ah, vale, pues empiézala. Empiézala, papi, empiézala. Bueno, muchachos, oye. Para los que están llegando. Espera, déjenme hablar. Para los que están llegando, es torneo de kills, ¿vale? El que más haga kills se lleva un regalito, ¿vale? Recuerden que no pueden utilizar carros, no hacer team. Ni caer en el techo de Factory. ¿Qué pasó ahora sí? Dígame. No llegó el de la que mata moscos con la raqueta. Ah, Wanda, espera, le escribo a ver si está conectado. Ese marica le dije, vamos a bajar, a subir. No, ese va a conectar a las 8. ¿A las 8? ¿Por qué? ¿Está trabajando? No, vamos a jugar con unos menes para subir. ¿Con quiénes? Con Carlos y con otra loca. No, ustedes pierden, pues, no son capaz. Marica, ayer carreamos a Wanda como 120 puntos. Güey. No, chimba la escuadra que teníamos. Chimba, pero la escuadra que teníamos con Chilango, 8 partidas ganadas de seguida. Ustedes no son nada antes. No sé, sí, marica, si tiene micrófono en el culo. Te siento el micrófono así, es cierto, el Lumber, sí, hay uno que está soplando el micrófono. Ah, yo no sé, guay, yo tengo muteado a los que le escucha feo. Está soplando el micrófono, se lo culé al tío. Sí, yo. Ese de guay.
Venga, Brian, ¿no era que BF era su clan? Ah, sí, ¿sabes? ¿De quién quedó? No, de otro compañero. Porque ahí entró un qué, un miembro de ese clan. ¿Sí? Sí, acá hay un miembro. ¿Cómo se llama? Espera, a ver. ¿Cómo se llama? Ya lo busco. El rincón del vago. Se llama BJJ80816D. Nube, les estaba pillando un video de Platino 4. Nube. ¿Qué pasó? El que nunca hizo tareas con la aplicación esa del rincón del vago no tuvo infancia. Sí. Aló, va a jugar con un hacker. Hoy estuvieron jugando con esa loca. Ah, con razón, ¿no? Con razón la loca de Brian dicen que ya tienen con qué, porque está jugando con un hacker. ¡Mentira! Ay, papi, Tata ya me dijo, van a jugar con un hacker. Hoy estuvieron jugando con esa loca. Ah, listo. Listo, haciendo quedar mal el clan. Muchachos, recuerden que el que haga el mayor número de kills se lleva la partida. Se lleva la partida del torneo y el regalo. Eso te lo dijo Tata, ¿verdad? No es mentira, no estamos jugando con un hacker. Estamos jugando con un hacker de Juan. No sé cómo se llama, se llamaba Marlon Juan, ni sé qué madre se llamaba así. También están jugando con... Hoy el hombre me invitó a un clan, ya me uní y apenas entré al clan y me dieron 100 diamantes. Yo ayer estaba jugando con estas boas. Bebé, ahora ya en la rata abriendo por acá. Muestre quién va ganando, a ver, por acá van con 0 kill, acabado con una kill. Con 3 kills. ¿Qué pasó? Dígame dónde hay culitos cerca mío. Eso se lo dijo Tata, boba. Se quedó picado porque según él iba a jugar con hacker, pero nunca jugamos con nadie, boba. Espera, hagan silencio. Por ahora va punteando Ernest con 3 kills. Va ganando el torneo, vea. Es que yo de ustedes les doy un consejo. No se tiren a campear. Yo de ustedes me la rifo tirándome en pip o en partes cercanas, cosa de hacer kills. Porque no gana la partida sino hacer kills. Velo. 4 kills y se acaba de llevar a Tata. Ah, no me mate, ve. ¿Quieren que les dé un consejo? Háganlo, lo mío. Hagan lo que yo hice. ¿Qué? Busquen kill toda la partida si no tengan buen loot. Sí, busquen kills. Preocupen más por las kills que por ganar la partida. Oye, Lumel, ¿me está expectando? No. Espécteme, weón, dígame si me llevo la... Espere que se me lleva con 4. Uy, atropellaron a alguien. Y se llama Wii, pero espere que alguien atropelló a alguien y va a quedar descalificado. Se llama Wii, a ver dónde está el tal Wii. Ay, ya se desapareció. Dígame si me llevo la SPAS o la M10. Parce, pues yo no sé, a mí me gusta más la SPAS, yo la odio como un culo. La SPAS es la peor arma que puede existir. Con la SPAS ahí me la voy a llevar. Es que la M10 la usaba era por la skin de fuego. Espera que por acá hay alguien en carro y lo quiero encontrar. Hay uno que va en un carro azul, a mí casi me atropella. Cierto, hay uno en carro, pero yo lo encuentro. A mí me pasó por el lado. Que queda descalificado. Uy, en un carro azul, ¿verdad? No, velo, Lucas. Lucas, papi, yo no sé si escuchaste, pero no se valen los carros, ¿vale? No se valen coches. Y los suscriptores que están aquí o están en partida, están viendo el directo, recuerden que no se valen los coches. Así que espere, yo anoto por acá, Lucas. Lucas, si me estás escuchando y de pronto no sabías... No, ese men no me está escuchando ni de coña. 49... Ese es un invitado. 49. Sí, Lucas ya queda descalificado, ¿vale? Así que muchachos, no se vale hacer team ni caer en patrón ni iniciar coches. Vea, parce, el Brian, Juanda y Carlos estaban jugando con un tal flaquito. No sé qué, pero era hacker. Dijeron que ese ayer la había matado a las locas. Ah, espere, ya sé cómo puedo ver. Juanda me mandó un video. Y ahí está el nick del hacker. A ver, yo miro. Yo miro acá. Y el hacker se llama Flaquito. Y le envió la solicitud. Ah, sí, ve, Brian, están jugando con hacker, ¿no? Ahí haciendo quedar mal el clan. Sí, los piros me invitaron ayer a jugar con Juanda. Ayer, con razón, Juanda subió 260 puntos solito. Claro. No, pero pues, igual son ellos, así,
Lo chimba es uno subir con esfuerzo y con dando lo que uno sabe jugar. Así pues ayer no. Ayer subimos 150 puntos con esfuerzo. Con esos dos. Con un tal Santi que está en el clan. Con el Wanda y con otro. Con decirle que yo. Con decirle yo no les voy a mentir. Con decirle que yo. De platino a 3 a platino. En vez de diamante 3 a diamante 4. De diamante 4 la mitad. Subí con el bus de la tirolesa. ¿Y sabe qué era? Yo ganaba las partidas con 17 y 18 kills. Pero cuando me fui a jugar normal, ya cuando habían quitado el bug, parecía un oro malísimo, marica. Enseñado a matar a toda la gente así a puños y a sartén. ¿Con qué bug? Con el de la tirolesa. No, y, marica, yo y lo único que hace ahí es perder agilidad y perder jugabilidad. Y este me le acaba de meter un cabezazo. Muestre, ya vamos a meter. Espere, me voy a enfocar más bien en la partida, que por acá veo un men con 6 y es este men. Este men se va a llevar la partida a muerte. Este men va con 6 kills y velo. Con la otra, papi. Es un diamante 2 y juega bien. ¿Qué pasó? Espécteme, dígame dónde hay gente porque no encuentro, weón. No, pero así es trampita. Ahorita se estaban dando los puntazos. Pero espere que este man lleva 6 kills y va ganando la partida. Bueno, muchachos, quedan 16 personas, ¿vale? A ver, bienvenido, Jesús. Mientras tanto, voy a ver quién es el siguiente que va a crear la sala. Uy, cuidadito. Uy, lo mataron. Se lo acaba de llevar Manuel. Listo, el ganador acaba de perder. El ganador acaba de perder, vaya. ¿Ese era el ganador el que mataron? Sí. Listo, ahora sí vamos. Ya le di mucho pasta a las vacas. La va a escribir a guerra, espere. Este golfi dijo que tenía 2 alas. Vamos a ver si lo podemos comunicar. Uy, le están dando re durísimo a este man. Vamos a ver cómo la hace. ¿Dónde? ¿Cómo fue que día? Le tocó bloquear a no para que lo dejara llamar. Claro, parce. Es que ven que uno está en directo y empiezan a llamar, ¿ah? Tienen todo el día, toda la semana, por la mañana y todo eso para llamar. Y justo cuando hace directo le dan por llamar a los bobos, eso es que... eso es una persona sin cabeza, ¿no? Así me traman los directos en la tarde, weón, porque es que hasta las 2 llego a la casa, weón, por lo que estoy estudiando. No, y pues porque yo trabajo a las 5, de 5 a 10, y por eso lo hago de mañana, pero hoy no trabajé y creo que mañana tampoco, así que... Trabajando. Uy, velo. Ay, buenísima esa. Oye, ¿qué está trabajando? Narcotráfico, pañales. ¿Panás? Quizás. Ay, se lo llevaron. Bueno, pero el men se fue con 4 kills. Bueno, mientras tanto va ganando ese men con 6 kills. Bienvenida, María. Huevón, no encuentro a nadie. Jesús, ya te saludé ahora rato, ¿vale? Espere, por acá, este men va con 4. Va con 4 este men. Y por acá el tal Pelona también va con 4. Si hacen otras 2, irían ganando. Brian va con 2 por acá por Plantation. Ay, parce que me salgo. Buena, lo llevo con espaja en toda cabeza. Vale, estos, ahí están todos, ahí están todos los ganadores, en la casa de techo roto, ahí están los ganadores. Muchachos, que los que están llegando, los invito. Véalo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, véalo. Este. Véalo, ¿sí lo ve? Ay, sí. Me mató. Qué asco, parce, qué asco, no. Me reventó la pared de un solo disparo, güey. No, qué asco. Pero yo lo apunto por acá. Se llama Suera. Son personas sin... ¿Cómo le dicen a las personas? Personas... O son como personas... Haga de cuenta, eso era un especial botando baba. Así de ven los pirados que usan eso. Uf, matando a 6, weón. A 4, va matando. A eso, a 4. No, madre. Y se ponen... Ya, ahora mismo me voy a poner a revisar. Dios, que vea. Ay, qué asco, parce. No.
Repórtenlo, muchachos, si están viendo el directo, por favor, todos repórtenlo, ¿vale? Todos repórtenlo. Repórtenlo por trampa. ¿Por trampa? Sí, por trampa. Todos repórtenlo por trampa. Los que lo están respetando por... Si este man se lleva 50 reportes en una sala, en una partida, de seguro mañana no tiene cuenta. No tiene cuenta y le banean el celular. Así, así le pasó a don Carlos por marica. Perdió todos los pases de élites por ponerse a carrearnos, weón. A carrear a los de Clan, weón. Esparce, ojalá alguien lo mate, ojalá alguien lo mate. Don Carlos nos subió como a 4 heroicos, weón. Muchachos, los si están viendo el directo y están jugando y lo están respetando, por favor, repórtenlo. Todos repórtenlo por trampa, ¿vale? Todos, para que mañana se quede 50. Si se lleva 50, oye, 30 reportes en esa partida, mañana mismo se queda 50. Oye, Lumbel. ¿Qué pasó? O sea que este man sí tiene el hack ese que te dice mis recién que vale plata. Que nadie lo tiene. Pues sí, son... Vean, no, parce, qué asco de persona. Este man tiene el este que... Vale plata, marica. Pues nadie, no lo han sacado todavía en YouTube. No. Ojalá lo den. No, igual ya la partida. Igual ya la partida se la lleva. Se la lleva Ernest R15. Porque R15. Hizo 6 kills. Ah, sí, sí. Porque si Brian mata a todos esos tres, no. Ni de coña va a matar a ese hacker Brian. ¿Está Brian todavía? Sí. Dígale, mire cómo corre ese hijo de puta. Sí, corre hartísimo. Corre hartísimo. Y sí, porque mire, cuando uno lo respeta se mueve demasiado la pantalla. Corre demasiado, no, pero qué asco de persona, parce. No, marica. Oye, solo instaló el juego por eso y por meterse a su directo, marica. Mira. ¿Quién sabe si está en el directo? Claro. O alguien lo invitó, yo qué sé. No, weón, ese malvario estaba en el directo, marica. Está en su directo porque, mire, no tiene ni una medalla y es buen segundo. Sí, porque más que amigos no tendrá. Como les digo, muchachos, lo pueden reportar, repórtelo. Me imagino todos estos 35, todos estos 30, los 30 que están viendo, weón. Los cienfutas enviando la solicitud y escribiendo la mapa que los acarre. ¿Quién sabe, parce? Qué asco. Y el piro, y el, como le digo, el piro de Brian y de Carlos es que jugando con los manes, ya les voy a escribir. Están vendiendo ese hack, marica, ese piro hack lo están vendiendo, marica. Y ya no es con Game Guardian, weón. Porque el Mr. 100 dijo que ya no era con Game Guardian, sino que... No, sí, yo sé. Los... Sí, yo sé, yo vi ese video. Sí, marica, como los archivos de juego esa mierda. Esos altos, huevón. Sí, boba, tiene de todo. Falta que tenga esas cosas que le salen en la cabeza y le muestran dónde están. La antena, pues puede que la tenga, pero pues nosotros no podemos ver si la tiene o no. Sí, boba. Ese boba pega re duro. Juanda. Está con... Sí, parce, qué asco. ¿Quién mató ahí? ¿A Brian? Que tome su propia medicina. Que tome su propia medicina. Está jugando con hackers. Pues para que mire que se siente que lo mate un hacker. No, y el marica ya sabe que se gasta todo. Quedan solo uno. Qué perro, marica. Yo sigo saliendo ahí. Bienvenido, Pablo Londra, bienvenido. Oye, yo me puse fue a lootear al otro man, y le coloqué una pared para lootear. Que yo no estoy jugando con hacker, cabrón. Y entonces, ¿quién es el tal flaquito que ustedes le mandaron la solicitud y fue el que los mató a ustedes? Oh, ese man nunca aceptó la solicitud. No quería jugar. Nosotros sí, es verdad. Lo invitamos para ver cómo era, pero nunca aceptó. Y nos pusimos a jugar con Carlos, íbamos a jugar con Tata, pero Juan invitó a otro. Y creo que fue Tata el que te dijo, Boa. Pero no jugamos con hacker. Porque es que vea, ahí está, vea, ahí lo acabo de matar a un hacker. Y pues para que vea qué se siente. Boa, yo no juego con hacker, cabrón.
Bueno, el torneo lo gana... ustedes que van a entrar, si de pronto lo ven en la sala, me avisan, ¿vale? Para que a mí de pronto nadie me pase. El torneo lo gana este tal... Ernest R15, parcero, mándeme su ID o su NIP para qué, para tenerlo ahí para el regalo, ¿vale? Y vamos a crear la siguiente sala. A ver, el man ya salió, ¿o qué? Para mandar la solicitud. Acá está. El hacker me envió solicitud, ¿vale? Ahí le mandé solicitud. Muchas gracias, Lucio, por compartir esta sala, le agradezco un montón. Bueno, ¿quién va a ser el próximo que va a crear la sala? Este tal Golfi. No sé si está viendo el directo. Creo que Golfi es... Troles, no, pero está en juego. Listo, me pasó la ID. Copiar. A ver, muchachos, ya tenemos dos ganadores, ¿vale? Vamos a ver si sacamos a más ganadores. ¿Cuál es? Usted y Erzner, creo. Bienvenido, Emanuel. A ver, ¿dónde lo...? Voy a crear por acá en Tines SJ. O voy a crear un chat de texto. Le voy a poner ganadores. Y lo voy a poner privado. Solo administradores, ganadores, acá está, ahí lo copio y pego. ¿En dónde va a crear el chat? No, pero solo tengo acceso yo. Solo yo puedo mandar mensajes, solo puedo entrar. Bienvenido, Uri Peralta, bienvenido. Oye. Espera que por acá. ¿En dónde va a crear el chat? En Discord. Créelo. ¿Dónde dice? Andrés dice. ¿Cómo? Andrés dice. Andrés, Alejandro Gamer. En el Discord dice. Ah, pero en el Discord. Sí, es Andrés. Bienvenido, Cristian Escobar. Listo, muchachos, para la próxima sala, ¿vale? A ver, ¿en dónde? ¿Acá en Discord? No, acá en el canal, yo estaba hablando con él, sino que se me olvidó que yo había silenciado el micrófono. Se llama Azor, de Windows. Bueno, Humbert, en el directo hay un chino que lo va a patrocinar con una tarjeta de Google. Pero pues no lo veo, ¿dónde está? Me regalan la máscara, bro, te patrocino con una tarjeta de la Google Play, sorteos y más. A ver, creo que YouTuber, voy a ver si tiene canal. No, apenas tiene 100 suscriptores. 134. Parcero, pues me quiere ayudar con eso, le agradezco un montón. Vea, este es mi Discord, me puede hablar por ahí, ¿vale? O en Instagram, que también está en la descripción. Eso serían personas que le ponen el alma... Le ponen el alma al canal. Oye, listo, muchachos, tenemos la siguiente sala, ¿vale? Hoy me faltan 300 token de quesos, token de rank para la mochila. Oh. ¿Ah? Me faltan 300 token de rank para los 7000 de la mochila. ¿Para la mochila? No, a mí no me gusta ya mucho la mochila. A mí tampoco, pero es que con skins, weón, no sin skins. Ya no hay nadie más para invitar. De plano. Tengo un heroico que se llama Albaner. Invitamos a Caníbal. Ah, sí, invita a Caníbal. Ahora sí, de pronto hace algo, porque en el directo pasado hizo mucho, pero pues en este no. Bueno, muchachos. La ID es...
75. Estamos viendo el directo. 21. Menos mal que Aníbal no estaba. 75, 21, 58. Menos mal que Aníbal no estaba. En el, cuando yo gane, el señor no me deja ganar de mal parido. Hasta en Aibu de mierda está bloqueando a todo mundo. Pero igual yo puedo ver. Dígale a Brian que si se conecta a vos, no diga groserías, que veo el directo con mi primo. ¿Cuál Brian? Ah, Flores. Era Flores. No, pero pues que de chino nos sacan el directo. O se llama XTentación. No sé. Parece que sí. No sé. Pero pues muy chillón. Ahí sí que puedo hacer. Región de Estados Unidos. Sí, sí puede Esner, pero pues no, si gana ya no se le da premio. Bueno, muchachos, la contraseña es 100, 100 likes para pasar la contraseña. Yo gané la partida anterior, me gané el premio. Sí, sorteo sin más, ya vi tu mensaje, vale, ahora te contesto, vale. Muchas gracias si me colaboras con eso, vale. Solo me dio la reputación. Sí, ya lo vi, sorteo sin más. Te voy a dar moderador para acordarme de vos, vale. Ay, ese man, ya está pagando la contraseña. Yo no sé quién será. De más que se debe ser. Me va a regalar a mí para mi pequeño canal una tarjeta de Google. Pero yo miro, venga, ayúdenme a buscar si no entró ese man. Ayúdenme a buscar si no está. Pero todavía no la empiece. Lucas. Oye, oye. La voz de Juanda se conectó, la voz de Juanda. El 20, 20, saque. Saque al 20, saque al 20. Luigi, saque el 20. Luigi, saque al 20. Se me metió otra vez. Saqué el 20, Luigi. Ese es el hacker, ese es el hacker, el 20. Luigi, saqué el 20. Saqué el 20, Luigi. Oye, la voz. Saqué el 20, Luigi. Ya subió con el hacker. Wanda ya subió con el hacker. Wanda ya subió con el hacker. Aeróbico. No, en 2900. Saqué el 20, saqué el 20, por favor. Saqué el 20. Listo, lo sacaron, vale. Uf. Qué energía. Ese hijo de puta está viendo el directo. Abajo, para el 43. Ese hijo de puta está viendo el directo. Para el 43, ¿a que no hay vino? Oye, si me estaba yendo. Se le está yendo. ¿A quién se le oye doble? Juanca, muchas gracias por tu suscripción. Se te agradece un montón. Vale, bro. Recuerda activar la campanita. Oye, saque el 34. Muchachos, la contraseña es 1313. ¿Ves? 1010. Hacker, acepten la solicitud. ¿No sacaron al 20? Ay, hijo de puta, invíteme, marica, que me salí. Invíteme, huevo, que me salí. Pero invíteme. Sí, sorteos y más, ahora te contesto, el 34. Invíteme, locas. No, el 34 ya no, ese no es. Invíteme. Venga, ¿quién es el que le suena? ¿Quién es el que está viendo el directo también? A ver. Ah, tan marica yo. Es que tengo acá, mucho marica. La ID, la ID la están viendo en pantalla, la ID la están viendo en pantalla. Oye, Lumbel, le invite. Oye, hacker, acépteme la solicitud, por favor, para decirle una cosa. ¿Para madrigarlo o qué? Que si lo acarrea. Luigi, ya nomás allá no empieza la, ¿vale? Dale, yo ya llegué hoy. ¿Dónde está el hacker? Llegar al top global, ¿sí? ¿O no? Ese nos jugó en una noche completa. Uy, yo digo que en el top global. Ay. Digo que en el top global. Ah, parce, se llenó esto. Yo creo que en el top global debe. Ya ven los rehackers. A mí lo llenó, se demoró mucho en decirme. Incluso lo estoy invitando, pero además que. Sí, ya lo sacaron. Yo pagué para que lo sacaran. ¿Sabes qué? Que lo pusieron a aspetear. Cierto, cierto, para que le diera rabia tocaba era ponerlo a aspetear para que le diera la rabia. Para que digan, yo estaría ahí matando a todo el mundo. Pero el marica es uno de sus suscriptores, Lumber, porque se creó una, el miró lo estaba oyendo. Adriel, si me vas a donar una sala, háblame por el Discord, ¿vale? Lumber. ¿Qué pasó? El hacker está abajo de tu cama.
Sorteos, ahora te contesto, vale, ahora te contesto. Espera, ya te contesto. Ay, ay. Dumbele, el hacker está abajo su cama. No, oigan a este. Todo el mundo está. Dumbele, dame verga. A ver, ¿qué dicen por acá? Sí, bro. Ay, marica. A ver, déjenme ver algo, a ver. Está soplando el micrófono. ¿Qué está soplando? Está soplando, se lo va a culiar el tío. Yo una vez soplé en un diente de Mr. Steven, weón. Y el Antonio TC me cogió. ¿Quién es el que bienvenido, está Game Over? ¿A qué hora termina el directo? Cuando termine las salas, cuando no hayan más salas. ¿Lo mataron a quién? ¿Sabe por qué me banearon a mí el Discord de Mr. Steve? Porque me dieron acceso al clan TC y ahí es donde se reúne Mr. Steve con ellos. Y metí al bot de la música. Y empezó a sonar música y me banearon el Antonio y el, ¿cómo es que se llama el amigo de Mr. Steve? ¿Y ustedes cómo me ganaron ese rango? Con Epidemic, le dije que mandé una captura de mi cuenta y le mostré que yo era heroico y que tal, y que quería entrar al clan ese. Yo le dije que si me metiera mientras al. Ah, hay otro bañado, velo. Se llama Juanca. Recuerda que nadie puede utilizar carros. Juanca JS, no se pueden utilizar carros. Banelo, banelo. A mí ya me mataron. Sí, estás. O sea que si se puede, Andrés lo mató y apareció porque es que eliminó. Sorteo sin más, listo. Voy a ver si. A ver, él dice que ya me mandó. ¿Sorteo qué? Hola. Hola. No, acá. ¿Dónde está? No, le está trabajando abajo. Acá. No, acá no ha llegado la foto. Bueno. Ay, Tata está pero re herido. Acarreado. Ay. Oye, que Juan, pero es que he eliminado. Oye, el hacker me aceptó la solicitud, voy a hablarle, ¿qué le digo? Dígale que puede meter esos hats por él. Y dígale que que recibió más de 30 reportes, amenácelo, dígale que yo le copié el ID y que lo voy a hacer banear de la cuenta y el dispositivo. Y que no va a poder volver a jugar Free Fire. Sí, en ese celular, dígale que le va a tocar cambiar de celular para poder volver a jugar Free Fire. Tata está dando acá durísimo con el man del frente. Uf, le dio en la cabeza. El hacker está jugando. Vamos a verle el perfil. Oye. Dígale al hacker que yo tengo un hack para el baño. Muestra a ver quién va ganando. Van ganando con 3 kills, creo. Tetroni. Dígale perfil. Tetroni y Simón van con 3 kills. Uy, Simón. Ah, no, Simón ya. Simón es un suscriptor que no, la pasa en mis salas. ¿Qué pasó? El man sí lo hizo de aposta por meterse a su sala, weón. Solo ha matado a 10 solo, weón. Y solo ha jugado un juego. Sí. A ver, espere que este man me está mandando el código de la tarjeta de la Google Play supuestamente. Vamos a ver si es verdad o solo me está troleando. Ensálame uno a la sala. Espera, ¿qué? Se te jugó en parte
Es que Tejuan dice que lo silencié, pero pues no ve pues que le escucha re feo el micrófono, pero aún no lo puedo. Es una bulla. Primero empieza a soplar el micrófono, segundo pone su directo a todo volumen y se escucha todo feo. Espera, yo lo silencio y verá cómo escucha de feo, vea. Espera, ¿qué? ¡Ah! Escucha re feísimo. ¿Cómo se juega? Yo te paso la ID y la contraseña y tú entras y si haces más kill que todo mundo, te llevas un regalito. Ya hemos sacado dos ganadores. ¿Qué pasó? No, ya vengo, espere, voy a llamar a mi mamá, ya vengo. Vale. Dígale que ya hizo el aseo. A ver, deme un segundo, yo miro acá. Sí, pero pues ahí me mandó solo las fotos de las tarjetas, no me mandó el código. Y pues lo que uno necesita es el código, ¿no? Ah, vale, ya le entiendo. Ya te entiendo, brother. Que lo que quiere es lo que quiere sortearlas acá con los suscriptores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto, sorteos y más. Te voy a pasar la aplicación de WeGamer y la vamos a pasar por allí, ¿vale? Porque WeGamer me patrocina a mí. Y entre más gente yo meta WeGamer, más tarjeta nos va a dar WeGamer, ¿listo? Entonces sorteos y más, vea, lo único que vas a tener que hacer es esto. Ve a la Play Store y los que quieran participar por las tarjetas que me han estado pasando por acá, todos los que quieran ganar tarjetas, lo único que tienen que hacer es esto. Ir a la Google Play. Ir acá a la Google Play, buscar WeGamer, que es esta. La descargan, ¿listo? Una vez descargada, se crean su cuenta y todo eso. Y cuando la descarguen, yo les voy a pasar un código para que se unan al grupo, ¿vale? Entonces los que quieran participar por las tarjetas de este main, entonces descarguen la aplicación, además la descarguen. Yo les paso el código para que se unan al grupo, ¿vale? Y se ganen las tarjetas que el main va a pasar por ahí. La aplicación se llama WeGamer. Muestre, ¿quién va ganando acá la sala? Bombo va con 4 kills, pero está en carro, así que no se vale. El Bombo está en carro, también queda descalificado. Bombo. Nadie, paso, no encuentro a nadie. Bombo. Entonces, como Bombo queda descalificado, va ganando Chris Turbo con 3 kills. Sí, porque los muertos solo llevan 3. Va ganando ese men. Por ahora va ganando un platino agresivo. Un platino agresivo va ganando. Sí, todavía sigue el torneo, obvio, sí. Bueno, los que están descargando WeGamer, vayan donde vean. Los que ya descargaron WeGamer para las tarjetas de la Google Play que van a sortear. A ver, WeGamer, entran a WeGamer. ¿Dónde está WeGamer? En un segundo. WeGamer. Muchas gracias, Bounce, por tus 10 pesos. Se te agradece un montón el apoyo para el canal, brother. Muchas gracias. Y le dan por acá en buscar. Y van a colocar esta ID. 60. Uy, no, esa no es. A ver, me estoy equivocando, yo creo. No, esa no es. Ya les digo la ID.
Ahí van a colocar el código que yo les voy a pasar. Y es un grupo que se llama Dinastía CH. Entran a ese grupo y ahí pueden participar por las tarjetas de la Google Play. Vamos con la zapada, para mucho sapo. Uy, ¿por qué soy tan de mala? Bienvenido, Camilo Jiménez. Bienvenido. Bueno, mientras tanto va ganando ese men con 3 kills. Va ganando este men con 3 kills. No, pinche de lanza. Papá, se alcancé a poner la pared. No tengo un bug con la pared, es que no me pone. Voy a ver si hay alguien que me asustó los No tengo Instagram, gracias. No pasa nada, parce, no pasa nada. Muchachos, recuerden que es torneo de kill. Hola, bro, quiero entrar a una comunidad de Free Fire. En nuestra comunidad ganamos más de 300. Mr. Miguel. Uy, 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 se lo llevó Felipe GT. Felipe GT acaba de matar a este man, pero Felipe va a morir Felipe. Y pa'l piso Felipe. Adiós, Felipe, adiós. Adiós, Felipe, por parte de Luis. Uy, Luis. Murieron en cadenita, uno por uno. Bueno, por ahora va ganando este tal Happy. Happy va ganando por ahora. No lleva muchas kills, el que va ganando lleva apenas 3 kills. ¿Ah? Apenas llevan 3 kills los que van ganando, así que no es mucha ventaja. A ver, vamos a ver quién empata este meme, vamos a ver quién lo empata. Hola. A ver. Vamos a ver. No, ya quedan igual 4 personas. Yo creo que la gana este men. Los que tienen oportunidad es Juan y este men. Porque va punteando Happy con 3 kills. Así que por ahí mismo la pasa. No, Happy tiene. Cuando Happy gane, se tiene que reportar por acá por el directo para saber que sí es un suscriptor. Ay, por acá. Bueno, el que le puede empatar es este men. Si Juanca JS mata a otro, lo empataría. Y si mata a Happy, pues ganaría. Recuerden que los que quieran participar por las tarjetas de la Google Play, lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación de WeGamer, que es, a ver, WeGamer es esta de acá, WeGamer, en la Play Store. Se la descargan y cuando se la descarguen, me comentan que ya se la descargaron para yo pasarles el código, ¿vale? Bienvenido, Héctor Ramírez. A ver, vamos a ver quién gana acá. Van 2 kills versus 3, pero todavía queda un enemigo más. Vamos a ver quién se lleva ese torneito de kills. Ya hemos sacado 2 ganadores. Y aún me queda buena batería. Ya la descargué, listo. Entonces coloca este código, vea. Coloca este ID. Pero espera, que es que esto está como épico. Bueno, igual le va a decir, vea. Tienes que colocar este ID. A ver, ¿dónde está WeGamer? Le damos para atrás. Mensajes. Van a buscar Dinastía CH. Van a buscar así como dice ahí, Dinastía CH. Y le pican ahí y él les va a salir para unirse. Y les pide por qué te quieres unir. Y acá lo más importante, tiene que colocar vengo de parte de Lumbel. Si no coloca vengo de parte de Lumbel, no va a poder participar. Van a buscar ahí, a ver, en mayúscula. Cuando descarguen van a buscar Dinastía CH, así. Y colocan vengo de parte de Lumbel. Ay, a ver. Si están enfrentando estos dos, ay, acá. Si se deja matar, pierde. Si el otro men se deja matar de este, pierde.
No, pero no tiene botiquines, ya paila. Ah, sí, sí tiene. No, pero lo rusió. Pailas, paila. No, ya ganó este man. Ganó Happy. Ganó Happy. Se la llevó Happy. Se la lleva Happy. Ah, te Juan se la escucha re feo. Me mató a mí, ese Happy me mató a mí con el lanzapapas. ¿Verdad? Ya la descargué, listo. Sí, los que sí. Ya la descargaron van a buscar Dinastía CH. Dinastía CH. Y colocan que vienen de parte de Lumbel. Tiene que colocar que vienen de parte de Lumbel, sí o sí. Porque es que si no colocan, el moderador del ¿qué? Del grupo no los va a contar como participantes. Ay, ay, ay. Brian ya habló con el hacker y le pasó el nombre del video donde sacó los hats. Nada, pero pues si ustedes van a hacer a eso, despídanse de volver a jugar Prefire. Bienvenido, Jorge, bienvenido. Si ustedes pueden usar hats como G-Man, despídanse, no van a poder volver a jugar Prefire. Yo tengo un moderador que el men tiene su cuenta en peligro porque no puede volver a jugar Prefire. Así que, muchachos, no usen hats. No usen hats. Listo, esta partida se la llevó Happy. Así que Happy es otro ganador. Vamos a apuntarlo por acá en ganadores. Happy acaba de ganar. Happy. Acá en lista de ganadores. Escribe H. H. A. P. P. I. 1013. R mayúscula. Listo. Ya tenemos el tercer ganador. Vale, muchachos, entonces vamos a ver quién va a crear la siguiente sala. Muchas gracias a Luigi por colaborarnos con estas dos salas, ¿vale? Le agradezco un montón, Luigi. Fuera. A ver, vamos a ver quién más el que tiene sala. ¿Cuál era el otro que tenía sala? A ver. Pero Bambu hizo trampa porque Bambu usó el carro y se vale sin coche, no se vale utilizar coches. Yo la creo. Listo, L, créala y pásala ID y la contraseña por acá por el chat. L, créala. Esperemos a que L la cree y listo. A ver, el men que hizo, el men que le iba a crear. Ah, L. Esperemos que la cree y listo, vale. Esperemos que la cree. Le va a dar moderador mientras la crea. Invítame el número.
Bienvenido, Andrés Salgado. ¿Qué pasó? ¿Que lo invita a quién? Que me invite. Pero espere, pues, que la creen. Sí, ya lo vi, sorteos y más. Ya vi el mensaje. Ya vi el mensaje. Bienvenido, Uri Peratra. La va a crear. La va a crear este tal. Este tal L. José HP. Y fue fruta. Vea, yo le mando eso por el clan. Yo soy José. Ah, José. Pues me hubieras dicho, pues créala y me invite y listo. Entonces, José. José, entonces póngale de contraseña, la va a pasar también la contraseña por el clan. El premio son 5 cajas de armas. O son qué, 200 diamantes, cosas así. Yo necesito los 200 diamantes. A ver, ¿qué pasó con el chino? ¿Sí la pasó? No, listo, José. Ah, es que Máximo alcanzado, no le puso contraseña, ¿ah? No le puso contraseña, mera loca. No, la cagó. No le puso contraseña y se le metió toda la gente. Oye. Mister Adilo, que tiene una sala. ¿Dónde está escribiendo? A mí me está escribiendo a mí. Dígale que la cree y le pone y le manda contraseña y luego usted me la dice a mí. ¿Listo? Okay. Muchas gracias, Luis Tuve, por tu suscripción. Se te agradece un montón. Recuerda activar la campanita. Yo la creo, agregue. Adiel, páseme su ID, pues lo agrego. Para que la cree. ¿Qué piro José? ¿Qué piro José? ¿Están hablando con ese man? Yo ya lo regañé. Averigüé en una página y vi que hacks eran los... No, ya tengo sala, ya me invitaron. Ojo, se pisa que lo invito. Hágale. ¿Y cómo es la contraseña? Se la digo por WhatsApp. No. Mándela por... ¿Sí sabe mandar un mensaje en privado por acá por Discord? ¿Por Discord? Sí. Vale, ahí le mandé uno a usted. Véalo ahí y la ponga. Entonces. Espere, a Adriel, te voy a agregar, pero creas la siguiente, ¿vale? Adriel, yo te agrego, ahí pero creas la siguiente. Ahí se le envía. Sí, listo, no la diga. Pero pues, Alice, ya me puse a espetarla, vale. El primer número de Jinger. Nombre, manda los diamantes, los 300. La contraseña es... Muchachos, recuerden que es torneo de kills. Torneo de kills. Ay, María. A ver, ¿entra María o no? María, te estoy invitando. Listo, entró.
Todos pueden participar. La idea está en pantalla. Mira, aguante. La ID es 75. Eso, pusieron a espetar al hacker. Al hacker. Sí, lo pusieron a espetar. Ahí está. Y se salió. Listo, L, quédese ahí, no se salga y me invita a la próxima, ¿vale? Bebe, el 47 es el hacker, el 47 es el hacker. 47, dígale que lo saque. Eso, que lo ponga a espetar. Ya lo puse en su lugar. Y espere, yo miro a quién más hay que sacar. A este tal Lucas, ayúdeme a buscar un Lucas o un tal Bombo. Ay, la va a empezar. Ya se llenó, pero... Oh, que no es el hacker. No, al hacker no lo veo. Ay, sí, el 33. 33, sáquelo. Dígale, 33. Juanelo. Lo pongas petar de piroba al 33. Al 33, póngalo a petar que es hacker. El 33 hacker. Listo, ya, ¿verdad? O se movió. Yo no lo veo, ¿usted lo ven? No, ya. Listo, que la empiece. ¿Quién es el 14? Arriba. Ay, no, el 49. Parce, banina ese piro. Que lo banien al 49. Banien al 49. El 49, saquen al 49. Póngale espectáculo. Eso. Yo no sé por qué lo manda otra vez. Vea, lo manda otra vez para allá. Ah, el problema es que lo están sacando, el privo sale y se mete a espetar, ve, se mete a jugar. Listo, que la empieza, que llenó. No, pero no, el hacker, No, pues ya, la sala está llena, ya no puede entrar ni con contraseña. Sí, puede entrar a espetear. Puede entrar, pero a espetear. Ya, que la empiece. Se viene al 14. Ay, espere que ahora entra con el 40 y el 37 como es de lacra. No, si entra, entonces que lo banee. Si entra, pongo el espectador e inicia la de una. Entro
maldad. No, ese es del clan. No, no ha entrado, no ha entrado. Ya, ya, que la empiece. Listo, L, M, listo, L. ¿Verdad? No. Míralo acá, míralo acá. Es este, y yo le estoy pegando pollos. El 41. ¿Verdad? Me metió el piro. Véame a mí. Yo lo estoy viendo ahí frente a frente. Acá está, donde yo estoy. Entonces hagamos algo, vea. Lo que es. ¿Dónde está? Pero yo... No, ese man no entró. No, ese no es. Espere, yo miro. Y si es, entonces que va Pérez, Brian y usted y lo matan a ese piro, lo atropellan. Yo los ubico donde están y ustedes se van en carro y lo atropellan. Espera, a ver si entró. Si entró, pues se le va... Él va a Caníbal, Pérez y Brian. A ver, yo lo miro. Espere, yo miro si está acá y les digo dónde va a caer. Vea, ustedes caigan en Cotatúa. Caigan ustedes Cotatúa. Lo que es Pérez, Brian y Caníbal. Caigan en Cotatúa. Todos tres. Y hagan team ustedes. Y el hacker está. Caníbal cayó conmigo. El hacker es el 24, va para Pochinó, ves, para Catalistigua. ¿Caníbal sí cayó con ellos o no? Hay un man soplando en el Discord. Vanelo. Pérez, vaya para la casa de Mr. Steven, Pérez. No vaya a matar a Pérez, Pérez va con el pelo de samurái y con chaqueta roja, ¿oyó? Yo también Ryan. ¿Quién es el payaso? No. Suba, Caníbal, suba para la casa de Mr. Steven, donde cae Mr. Steven. La casa de Mr. Steven arriba. Ojo, que ahí va Pérez, Brian, no lo va a matar, va con camisa roja. No va a matar. Va con camisa roja. Y Brian tiene. Y Brian tiene gorrito. Pérez tampoco lo va a matar, que Brian tiene el gorrito y el traje del pase. Ahí está Pérez, cuidado que ahí va Pérez. Ese es Pérez. Hagan team y maten al hacker. Y el hacker, ahora listo. Si pueden, van por el hacker está en... Listo, el hacker está acá en esa garita, véalo acá. Polis, saque el Discord al que está hablando. Saque el Discord. Saque el Discord al que está soplando. ¿Dónde está el hacker? Ya le digo dónde está. Está por acá, por hangar. Ay, va a matar al primero, qué asco. Uy, que lo maten, ojalá. No, pero es que, pero... Ay, sí, lo va a matar. Si usted lo mata, es el mejor. Buenísima, marica, buenísima. ¿Quién lo mató? Usted es el mejor. Uy, buenísima. Buenísima. No, ya, dejen de hacer team. Dejen de hacer team y abracen. Se parecen. Me Pérez y ellos, se parecen todos. Ay, ese piro le está dando con flecha. Cuidado que le está tirando flechas. Buena, mataron al hacker. Malparió ni con hats es capaz. Ah, sí, se pude las flechas. Ya está. Listo, Brian, se parece, váyase de por ahí. Vea, que Ganigal está jodiendo con flechas. Dele a ese pirodo azul, mate a ese pirodo azul que está jodiendo con flechas. ¿Quién es ese? Pero yo primero miro quién es, no lo mate todavía. Yo no le quise disparar. Ah, ese es Caníbal. Es Caníbal. No, lo mató. Ah, es que ese era Caníbal, yo no sabía. Caníbal, mate de piro. Pero vea, mátelo, Caníbal, porque está haciendo team. Obvio, mátelo, Caníbal, que no hay poder team. Mételo en flechas en la cabeza. Está 100 de vida, mátelo. Es que no tengo armas. Está 100 de vida, imposible no le gane. Se le está curando. Está 100. Está
Ahí, ahí, mátelo. Prrr. Ay, tiene grosa, buena, quítela la grosa. ¿Qué pasó, Juanda? Venga, ¿qué hice por acá? Hola, si lees mi comentario, regálame diamantes, porfa. No tengo nada de diamantes. Yo aparezco como... ¡Ja! Si no tengo ni yo ahora para estar regalando diamantes. Ay, este... Ah, pero igual ese men... Igual ese men ya ganó. Bueno, al menos mataron al pirobo hacker de mierda. ¿Quién se salió? Alumbel me dejó especial, me hace llegar. Uy, saludos a María, pues saludos para María. No, listo, L, usted hace la otra, L, usted hace la otra, pues. No, oye. Querido, ¿cómo me manda los 300 diamantes? Apenas tiene dos. Ay, no le digo, pues, que el patrocinador es Charles, yo no lo voy a mandar, es Charles. ¿Y si es serio? ¿Y si es serio? Que sí. Y no son 300 diamantes, no son 300 diamantes, son cajas o 100 diamantes o 200 diamantes. Son 200, son 200 porque me maté 5. Son 200. Lumel, yo, ¿sabes lo que quiero? Quiero que me regale para cambiarme el nombre al menos. Por eso voy a ganar eso. No pide nada. Pues son 100 diamantes, 300 pesos, eso los puede poner usted. Es que 100 diamantes, hijo, ya pasó la promoción de la tarjeta. Ah, ¿en serio? Obvio, eso va a acabar el 6. Va a acabar el 6, ya estamos a 12, eso fue hace 6 días. No, yo sí quiero los 200 para comprarme la chancla. Regale menos, regale menos. No, región de Estados Unidos. No, pero le manda los 200 para comprarme las chanclas. Esas de gente de playa. Yo antes tenía chancla. ¿Sí? Sí. Sí, es que son los perros. Velo, velo. Qué bugueado, qué pecado. Eso de puños, sí, de puños. De puños quedando puños de sale de ahí. Oye, si vamos de los 200. ¡Que espere! Yo no los voy a mandar, los voy a mandar a Charles. Pero serios. Ah. Ay, va ganando otra vez Happy, pero Happy ya ganó, no puede volver a ganar. ¿Quién va de segundo? ¿Yo? No. Va el Pupi de segundo. Y tiene enfrentamiento por acá. ¿Con cuántas kills va el segundo? Pues con 3. O sea, si quedo yo de segundo en esta partida, gano. Happy ya ganó. No, el que va ganando va con 3. El ganador va con 3 porque el otro men ya ganó, sí, así que no vale. Dijo que le dijo que una kill fue regalada al payaso. Que Nubel, oye, ya pillé el meme ese que dice, ¿qué se dice, madrecito? ¿Cómo? Sí, es que dice cuando te estás comiendo las tarjas y está tu mamá, ¿qué se dice, madrecito?
eso es trampa. Decirle a mi Sam. Ahorita sí. ¿Ustedes saben, qué es lo que le salga a un nacido atrás y no se pueda sentar? Qué gonorrea. Qué gonorrea, paínse. Qué gorchornea. Muestre, pero ¿qué? Ah, ya lo mataron, ve. Caníbal, si hace una más, iría ganando. Arriba hay uno, caníbal, arriba hay uno. Tome, muerto caníbal. Like si quiere que muera caníbal. Dislike si no quiere que muera. Ay, pero ¿para qué pone a apuntar? Yo se lo hubiera disparado sin apuntar. Like el verbo por el canal. Yo era el pupi. Me mataron, sí, parcero, eso vi. Pero la hizo bien, la hizo bien. No, no se puede hacer team ni de coña. Listo, va ganando el caníbal. Va ganando caníbal, alguien que lo puntee, alguien que lo puntee. No, pero velo, como va ganando, usted puso a campear. No, es que hay uno por acá cerca, por el radar. A ver, yo le digo si es verdad o no. Es el radar, no lo mata. Ay, qué pecado de este. Espectro queda descalificado, no se pueden usar coches. Los que quedan unirse a Discord, este es el link de Discord, guacho. Sí, ya había espectro. Iba a ser el bug. Ah, super rata y no le salió. Espectro queda descalificado. No, ya sabemos que espectro queda descalificado porque sí. A ver, voy a pasar por acá el link de Discord. Ay, bebé. Caníbal, no, pero vea caníbal ahí haciendo la alparguera. Yo era diamante 4 y los hackers me bajaron a platino. Pues yo no sé, yo aún no me he topado ninguno. Oiga, que la gana caníbal, la huevo. Uy, sí, el danger toda la zona, qué gonorrea. Gracias, toda la zona. Sí, en toda la zona. Venga, yo mismo me puedo hacer un super chap. Ve, es que yo mismo me puedo hacer un super chap. Eso no tiene lógica. ¿Cómo? ¿Qué? Pero pues se no tiene monetizado el canal. Ah, no, me mandaba por Discord. Yo no tengo saldo en PayPal, tengo como $2. El mismo du recorden le pone el PayPal ahí. Pero vean a caníbal, vean, le dio miedo. Ay, se ve la granadota. ¡Buf! A ver, ¿quién es ese otro? ¡Ay, bebé! Vamos a ver, ¿quién es ese otro? Vamos a cerrar a caníbal.
Se está enfrentando contra Terror, Diamante 3 contra Diamante 2. El man lleva 0 kills, si lo mata el man con 0 kills, qué pena. Vamos, vamos, que le quiten el rango. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ruciale, ruciale, ruciale! ¡Plácata, plácata! ¡No, ve, 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 ve! ¡Ay, lo mató, lo mató! ¿Cuántas balas tenía? 27. Quedaba 27 de vida. ¿Pero cuántas balas tenía? Bueno, si alguno de Santi, o de este men, o de Mateo, llegan a... llegan a matar a, yo que sé, a otros dos, quedarían ganando. No, caníbal. Pues si ese pichurri era cuánto las tenía, yo qué. Error carejo. No, el problema fue que él le disparó en la cabeza y recargó. Ah, no, no recargó el piro. Ah, el piro tenía mero cargador al tren, nunca recargó. No, él no recargó. Por eso digo que cuántas balas tenía. Yo mero pensé... cargador al 3. Ay, velo, 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 velo. Velo, velo, velo. Piso, piso. Ay, queda un tiro, marica. ¿Quién es ese terror? Santi, Mateo. Uy, lo dejó, vea, lo dejó a 20 de vida. Terror, se mate a esos dos. Yo hago choque el caníbal. Saludos desde Guatemala, mi parcero. Mi primo mató a caníbal, oiga. Ay, van a matar a Mateo. Ay, ¿quién es el pesado que me está escribiendo hasta ahora? Master Kill, ¿cuál es su ID? ¿Cómo es su nombre? No, porque no sabía que está campeando en toda la partida. Sabía que está super luqueado. No sé, pero pues... Mateo ya lleva 3. Si mata a otro, quedaría ganando. O Santi, si mataba a los otros dos, quedaría ganando Santi. Oye, ¿dónde está Mateo? Acá en... acá en Peak. ¿Ves que en Peak? Al pie de Factory, en las cajas. Ay, ese terror le estaba disparando. Ahí lo mata. Vamos a ver, Mateo va a enfrentar contra Santi. Si Santi mata a Mateo, pailas. Ay, ya lo vio, ya lo vio. ¿Y si Mateo mata a Santi? Pues gana... gana... ¿gana qué, Mateo? Pero si Santi mata a Mateo... pero espere, pero si Santi... espere, si Santi mata a Mateo y Terror mata a Santi, gana... uff, gana, gana que caníbal. No, Terror se quedó a peca. Ay, Terror, pailas. No, ya pailas. Si Mateo gana, si Mateo mata a Semen, listo, gana Mateo. Si no, gana caníbal. No, la pusieron muy fácil a caníbal. Ay, ve, ganó Mateo. Ganó Mateo, gas. Ah, no, ah, sí, sí, porque Happy ya había ganado con 5 kills. Ganó Mateo. Sí, gané yo. Ganó Mateo. Aníbal. Mateo. Mateo ganó la sala. Sí. Gana Mateo porque Mateo hizo 4 kills y ganó la sala. Mateo hizo 4. Ah, no, usted me toca ganar otra. Para poder ganar una. Simón. Va a ganarme la última. Muestre, ¿quién era el otro que dijo que le iba a crear? Este tal. Yo no sé si estará acá o qué. L. ¿Cómo se llamaba? L. ¿Qué? Ah, me invitaron a una sala del clan mío. A ver cuántos hay. Bueno, él la senté. Invictus. Se llama L. ¿Cómo llamar al otro man que le iba a crear? Happy, yo sea, le mandé la solicitud. Espere, ¿qué hizo el man que iba a crear la sala? ¿Dónde está?
Sí, pero espere, ya vamos a hacer otra, pero ¿dónde está el men que me va a donar la otra sala? ¿No? No. ¿Por qué? Me dijo. Región de Estados Unidos. Pero pues, baila y no lo activo. Igual ya, ya quedó con mala fama. Muchas gracias a Freddy por suscribirse. Muchas gracias. Recuerda activar la campanita, brother. Tengo de amigo el tal caníbal. Yo lo invité a la sala. Y él a usted, oiga, caníbal. ¿Pero qué? ¿Cuál es la contraseña? Pase la ID y la contraseña y nosotros entramos y ya. ¿Y quién es el amigo? Pues llamo a tal Dylan. Ah, ya sé quién es. Ah, yo le dije, Dylan. Dígame, güey. Lumbel, agrégame para... ¿Ah? Muchas gracias, Juan Gamer, por tu suscripción. Santiago, no sé tampoco es. Espere que aún no ha creado sala. Reportó. Me caía re bien, era una mujer o un hombre, no sé. Era mi jefa, mi mejor amiga. Ojo que va a haber un hacker en la partida. Ah, ya sabemos quién es el hacker, vea, solito se desapega. ¿Cómo? Pues dice, ojo que va a haber un hacker en la partida y se ríe. Pues ya desapió, que sabemos que es él. Espera, ¿dónde está el man que iba a crear la sala? ¡Qué locota! ¡Ah! Se fue, qué pirobote, ¿ah? Se fue. ¿Se fue? Sí, no volvió a escribir. Sale que en vivo. Ah, ya entiendo. Juanca. Ay, pero ese Master Kill, vean, ups, ganó un regalo, entonces ya está, que quiere que lo envíe ya, pues espérese. ¿Cómo? Master Kill es Happy, yo lo maté. Es Happy, ya maté cuatro que me mató a mí con lanzapapas y después yo lo maté con la grosa de venganza. No, el man de la sala se fue. Juan Pablo Prada Barrio, que crea una.
Muchas gracias, Franger, por tu suscripción. Se te agradece un montón, brother. Si Juanda sube a Diamante 4 es porque está jugando con hackers. Perro, yo hago la sala. Listo, Daniel, hágala y nos pasa la ID y la contraseña por acá. Listo, Daniel. Hágala la sala para yo ganar. Ay, parce, me... La estoy haciendo. Listo, que el caníbal, que lo tiene a usted. Él lo invita a usted y él me invita a mí. ¿Listo? Caníbal. ¿Qué? Que lo invita, que él lo invita a usted y usted me invita a mí. Que él ya lo tiene a usted. Aníbal, invite pues. Es que no me han invitado. ¿Le digo cómo me llaman el juego? No. Yo miro por acá. Si ya la creo. Ah, ya nos pasó la ID, ya nos pasó la ID. Listo, invitemos a mí. Sí, invitemos a... Ah, usted no me tiene a mí, ¿verdad? 75 02 07. Voy a invitar a Andrés. Páseme la ID, caníbal, el man me la pasó mal. El 75. Sí. 3-2. Sí, esas 32. 07. Ajá. ¿Y cómo la contraseña? Pase la contraseña. Me le digo que me la pase. No, que la pase por acá en el. En el chat. Que la pase por acá por el chat. Ay, entró el hacker. Que lo saque, que saque. Saque al 13. Saque al 13. Se fue para abajo. Que lo baneen eso. Ah, bueno. No, no, se fue para el 16. Que banea al 16, que banea al 16.
El man supuestamente dijo que me iba a cortar. No, paila, ya nos cagó una sala, paila. Lista sí, negra. Ah, ya lo bajaron. La contraseña 2424. Invíteme. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pues ya entrega sola. El hacker es el 39, que saquen al 39. Saquen al 39. Lo sacaron, ¿verdad? Al 49, al 49, al 49. Que saquen al 49. ¿Se fue o lo sacaron? Sí, lo sacaron. Listo, ya la puede empezar. ¿Cuáles son las reglas? No usar autos, no hacer team ni caer en factory. El 4. No, el 4 no. Canía, le llegó papá. ¿Quién es? Brian. No, me lo maté el anterior. Por tu espalda. Listo, ahora pueden empezar. Que la empiecen. Que la empiecen. Hace rato no veo un heroico. ¿Entonces caníbal no es heroico? No. Caníbal es una loca y nada más. Supuestamente que este... Ay, sí es hacker, parce. Caníbal y Brian y Pérez, vayan por ese piro, vean. ¿Por qué? Por ese otro hacker. Se creó otra cuenta, qué rata. Va a caer acá en Catalistigua. Alguien, el que vaya por él es el mejor, el que vaya por él es el mejor. Va a caer en Catalistigua en grave York. Entonces lo que es caníbal. No,
Brian. Y Pérez. Ay, Pérez está cerca. Ay. Ay, Pérez, 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 Pérez. Ay, Pérez se va a matar. No. ¿Quién lo mató? Lo mató un tal Dizal. No, ese es el clan. ¿Ves? Ese es un nombre raro. Aparte, se me vino a puño la loca. Y yo tenía una UMP y eso no pega bien los tiros. No, que cuando rea por acá sigue el hacker, vea eso, reporten. Ves que le mandé a solicitud, parce, gas. ¿Dónde estará que lo mato? El hacker está por acá en Chipyard. ¿Dónde? En Chipyard. Póngalo a espectar. Ya lo puedo espectar. Alguien que vaya por el hacker. Alguien que vaya por el hacker. ¿Qué? El man ya me pasó el hack. Limonada si es de coco. Ah, la limonada de coco más rica. Falta que saquen limonada de lulo. Para que le refresque. Para que le refresque el tulo. La limonada de coco más rica. No, parce, este hacker me tiene a. Y véanlo, tras de hacker se pone a campear, no. ¿En dónde está campeando? Lo mato. Dígame, ¿dónde está campeando? Uso y lo mato. El que mate al hacker se gana un regalo. ¿Qué regalo? No sé, pero pues gana uno. Dígame, ¿dónde está campeando? En Chipyard, en Chipyard. El que lo mate se lleva un regalo. ¿En dónde queda eso? En Chipyard. Ah, y acabo de matar a alguien. Y fue con tiro en la cabeza. Pero si voy con el carro. Sí, atropéllelo, métalo un papazo, lo que sea. Uy, mi hermano lo mata, pues que lo mate, pues, a ver, que lo mate. Lléguenle entonces a chillar a esa loca. Dice que lo mata y no lo mata. No lo terminan matando a él. Es que no tengo balas de las rojas. No sé si ya le veo. Ah, ya tengo. Cojo un carro y pues. Ay, ve. Ahí hay dos. Ustedes, hagan team ustedes. Y maten a la loca. Velo Junior. Y no sé cómo llamar al otro. Ay, ese hacker. Ah, no. Por favor, Junior. Y el otro men, mátelo. Sí, y Martín. Junior y Martín, que lo maten. No encuentro un carro por ahí. Junior y Martín, que lo maten. O ya lo mataron. Respéctelo rápido. El nombre es que hacker. Ah, está detrás escondido como una rata. Uy, ya maté uno cuando me nacido. Sí. Ay, me están dando. Que maten a esta loca, que lo maten. Un velocidad de esa calabaza. De YouTube, La radio. Ahí, cuidadito, no se vayan a meter ni un solo tiro ese piro. Ahí le puede dar, parcero. De la... No. ¡Ay, buenísima! Yo sabía que le tenían que meter a un papazo. Le tenían que meter a un papazo y lo pegaron. Respecteme que hay dos manes haciendo tiempo. Lo mató el Junior. Respecteme que hay dos manes. Pero Junior y el otro men ya dejen de hacer team. Más bien se paren y listo. Vea, respecte a Captean que está haciendo team con otro. Captean. Véalo. Quería ver cómo hackeaba ese man. ¿Dónde está Captea? No, véalo. Ya lo mataron a los dos.
frente a uno que tiene el W, la H, la T y la S. ¿Qué va con él? Pero se está haciendo tiempo en ese rosado. Y entonces empezaron a disparar. Yo quedé en mi oferta en un traje. Ya, ya no. No, ya están dando. Este man con el que yo fui especialista, más o menos me da gente de puño de lejos. Pega puño a 7 kilómetros. Muerto, buena. Ay, era tata, qué asco. No sé qué me está pasando. Este tal Juan Pablo Brada Barrio lo voy a ocultar del canal porque ya me está dando mucho coraje. Tal vez hasta usted el que está creando esas cuentas por locas, ¿cierto? Usted el que estará por ahí. ¿Quién es? Pues porque siempre dice, en la partida va a haber un hacker, en esta otra partida va a haber otro hacker. ¿A quién? Ese marica, un tal Juan Pablo. Pilas que va a haber otro hacker. Ojo. Es de Nicaragua. ¿Ah? Y entonces siempre que dice va a haber un hacker, entra un hacker. ¿Por qué? Porque debe ser él. Entonces más bien. Tiene un canal de solo hacks. Yo me voy a ver. Uh-huh. Es que hack de banana con sin Lucky Patcher. Va a salir ocultando por loca. Hack de Dream. Ya va a empezar. Yo creo que sea con él. ¿Quién va ganando esta? Van con 3 por acá. Yo no sé dónde van a... Uy, pero aquí a un nivel 60, yo creo que es heroico. 2 van a sacar tantos diamantes. Va a haber otro hacker, ojo. Y 2. Ay, 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 ay. Muerto. Muerto. Ay, si lo vas a curar. Ay, ahí era para que curara, parcero. Ve, lo voy a curar, mera loca. Ay, se le llegó por la espalda. Ay, por la espalda, estúpido. No. Para verlo en mi otro celular, a ver. Bueno, Luis, te cuidas, parcero. Todo bien, muchas gracias por pasársela por acá. Tenido, ya tengo el hack. ¿Sí? ¿En serio? Sí, el más me dijo cuál era el canal de donde lo sacó. Y todo eso. Ya lo tengo. Ahora me lo... No, el Leonardo ya empezó a ir directo a donde va a robar visitas. Es que el hack es un anti-ban y un script que no deja banear nada. Pero yo tengo otro celular, esta forma está probando y ya como usar otra cosa. ¿Cuál es el que se dice que está comentando? Ya entra directo. Ya lo banearon. Caníbal Traps, creo que es. Sí. Pero así me mandó el ese, no. Así como comenté. No te puse a hacer el directo. 28.000 personas lo están viendo.